tal? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias que te cuenta toda la realidad de la provincia de Buenos Aires y del país. Hoy en este sábado tenemos un programa muy completito. Tenemos una nota en exclusiva con Rodolfo Rossi, el presidente de Axoja y breeder de Nidera, que nos va a contar las tendencias en este cultivo y también nos va a explicar qué podemos esperar en esta campaña 15-16 de soja. Tenemos también nuestro habitual resumen de noticias, maquinaria agrícola y una nota de color para el final, porque siempre es soja, vaca. Vamos a descontracturar un poco y vamos a hablar con un veterinario que nos va a contar la trastienda de una de las muestras más grandes del país. No te voy a contar más nada, así te quedás con nosotros y lo mirás. Ahora vamos a la primera parte de la nota con Rodolfo Rossi. El tema es este nuevo desafío que tenemos con las malezas resistentes. El pasar del uso del glifosato a una cantidad enorme de herbicidas, que era una de las cosas fuertes y destacadas de la soja transgénica. Sumado a ello, lo que decíamos siempre, la capacidad que tuvo este sistema de soja RR y glifosato, no solamente para mejorar las prácticas de manejo, como la siembra directa, etcétera, sino las externalidades, ¿no? El hecho de poder sembrar variedades precoces, poder modificar y aprovechar fechas de siembra más productivas, el hecho de mayor rendimiento, concretamente en muchas regiones a campo, que a veces no era lo mismo que en la parcela, sino que en el campo realmente el impacto fue mayor. Y bueno, esa no dependencia del crecimiento de la soja, digamos, del herbicida, hoy se pone, hay que verlo de otra manera. O sea, hoy volvemos a tener herbicidas que, en primer lugar, que no se han venido seleccionando para la soja en los últimos años. Los mismos mejoradores de planta, de variedades, no han venido usando estos herbicidas en el desarrollo. Entonces, el tema, si bien no nos vamos a pegar ninguna sorpresa, estamos viendo que hay problemas de fitotoxicidad, problemas de emergencia. Y bueno, y esto genera, ¿cómo podríamos decir?, de esa libertad que tenía la soja para crecer, hoy nos encontramos con ciertas limitaciones. Entonces, el tema es, todo es solucionable, todo es manejo, etc. Si logramos tener las hojas limpias de la manera que las veníamos teniendo hasta ahora, por supuesto no hay problema, pero no es solamente eso, sino que podemos pensar a lo mejor en un cambio varietal, en un cambio de mayor grupo, variedades que se recompongan mejor de los estrés como generan a veces los productos, los agroquímicos. Entonces, bueno, ese nuevo, digamos, paradigma, por lo menos hay que entenderlo como para ver si esto nos genera un cambio, ¿no? Que seguramente lo genera. Y es uno de los bastiones que tenía, digamos, el tema de la soja RR y glifosato. O sea, esa simbiosis hoy no está más o está poco, y entonces hay que ver con qué nuevo ambiente, entre comillas, nos encontramos. El otro tema es el tema de la proteína en soja. Sabemos que la calidad de nuestra soja ha caído, o vino cayendo en los últimos años. O sea, los factores en general que condicionan la proteína a un valor bajo lo condicionan, por supuesto, la latitud en la que estamos. O sea, no es lo mismo tener latitudes más templadas, latitudes más frescas, digamos, que lo que son los lugares más centrales, más tropicales, como el caso del Brasil, incluso Paraguay. O sea, en ese sentido tenemos una ventaja, una desventaja, ¿no?, comparativa, ¿no? Pero por otro lado, por un lado podemos pensar de que el tema del monocultivo, el tema de la falta de rotación, de la falta de fertilización, etcétera, la pérdida de estructura de suelos, en algún caso están condicionando digamos, que las hojas se puedan expresar en todas sus características, tanto, digamos, de rendimiento como de calidad, ¿no? Y en eso entra a jugar la baja, no solamente de la proteína, sino también del aceite. Nosotros veníamos bien cuando teníamos 6, 7 millones de hectáreas, hoy tenemos 3 veces más. En ese momento la soja estaba concentrada en los lugares de mejor fertilidad residual, en mayor rotación con cultivos como maíz o incluso el tema trigo-soja. Y bueno, y esto obviamente se ha triplicado y ha ido hacia zonas más marginales. Y bueno, aún soja-soja, que va también repercute negativamente. Entonces, el tema es ver cuáles son aquellos factores que podemos corregir, más que nada porque en este momento la industria está seleccionando y está pagando más los lotes con mejor valor proteico. Entonces, en los últimos años se ha generado esta situación que promueve, digamos, un cambio, si es posible, tecnológico, para poder acomodar valores de proteína teniendo en cuenta qué variedad sembrar, en qué zona sembrar, fertilización y bueno, y aparte generar toda un tema de investigación atrás de esto que todavía falta, y si bien hay gente que lo investiga, deberíamos tener mucho mayor
nivel, ¿no? En el punto de vista de cantidad, más que de nivel del trabajo, sino en números de trabajo. Y el otro tema es qué va a pasar con los nuevos eventos en soja que hacen al control de malezas, más que nada, y como esto hay que analizarlo, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, voy a tener una variedad resistente al 2,4-D, una variedad resistente al dicamba, una variedad resistente a otros herbicidas, sino que va a haber que conceptualizarlo como un manejo sistémico. Este fue el testimonio de Rodolfo Rossi. Es la primera parte de una charla muy interesante que pudimos mantener con él en exclusiva. Está bueno porque nos explica qué es lo que viene en soja más allá de la coyuntura actual y también nos explica qué se espera para la próxima campaña. Nos va a hacer en la próxima entrada que vamos a hacer con Rodolfo, él nos va a explicar cómo cerró esta campaña 14-15, cuáles fueron, digamos, los ítems productivos, sanitarios que se dieron y nos va a explicar qué hay que esperar para la próxima campaña, teniendo en cuenta que no hay solamente complicaciones climáticas, sino también económicas y políticas. Así que ahora pasando a otro tema, vamos a comenzar el resumen habitual de noticias de la semana. Vamos a empezar con el Niño. ¿Qué pasa con el Niño? Se está haciendo sentir este fenómeno climático. Por su efecto se espera más soja y menos maíz, hablando justamente del cultivo de soja. Más que nada es por una cuestión de costo. Los productores, ¿qué va a pasar? Se volcarían más a la oleaginosa. ¿Y qué es el Niño? Consiste en una desaceleración de los vientos ecuatoriales, que básicamente calientan el Pacífico y causan lluvias en gran parte de Argentina, Uruguay y Brasil, además de sequías en otras zonas. ¿Qué dicen los expertos internacionales? Afirman que hay un 40% del cordón agrícola argentino que está en zonas altas, o sea, por lo que se va a evitar anegamientos en la época de mayor intensidad, que se da entre octubre y abril. Las zonas que no se inunden van a aprovechar esta lluvia y van a tener buenos rindes, se van a poder mantener los rindes de la campaña anterior. Y aquí los productores, sobre todo, que están en las zonas altas, se van a beneficiar. Así que el Niño tiene su cara buena y su cara mala. Igual se habla de un Niño moderado, pero bueno, hay que esperar que comience la siembra. Vamos a pasar a la agricultura familiar, puntualmente en la ciudad de La Plata. ¿Qué pasa con la agricultura familiar? El próximo martes 15, el bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria van a organizar una jornada de adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. ¿Qué se va a hacer ese día, ese martes? Se va a llevar a cabo, por un lado, una feria en la Plaza San Martín y una serie de paneles en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense. Van a estar presentes el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Horacio González, el titular del bloque de diputados para el Frente para la Victoria, Fernando Chino Navarro, el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, y los diputados provinciales, Patricia Cubría y Gustavo Di Marcio. Ahora vamos a pasar al maíz. Se está hablando 1 millón de hectáreas menos para el maíz. Estamos diciendo con el tema del Niño que va a haber más soja y menos maíz. La Bolsa de Cereales de Rosario está estimando que va a haber 1 millón menos de hectáreas de maíz en comparación a la campaña anterior. ¿Qué área están pronosticando de siembra? 3.300.000 hectáreas contra 1 millón de hectáreas más de la próxima campaña. Estos números se contradicen con los números del Minagri, de los números oficiales, ¿no? Que hablan de unos 6 millones de hectáreas. Siempre hay diferencias porque el Ministerio de Agricultura Nacional incluye las cifras del maíz forrajero, cosa que las bolsas privadas por ahí no hacen. Están hablando, bueno, volviendo, ¿no?, a lo que es el informe de las Bolsas Cereales de Rosario, están hablando que en principio se cosecharían 19 millones de toneladas y remarca que si bien la superficie va a ser menor, el Niño moderado, este fenómeno climático que estamos hablando, va a permitir sostener buenos rindes. Se habla de un promedio de 76 quintales que se va a poder mantener, similar a la campaña pasada. Igual, si bien tengamos en cuenta que no son cifras definitivas y hay que tener en cuenta varios factores, destaca también el informe. ¿Cuáles? Que haya algún tipo de acá a octubre, ¿no?, cuando empiece la siembra, que haya algún tipo de ajuste en el tipo de cambio, por ejemplo, que incentiva a los productores a sembrar. También que haya buen clima también para sembrar, que haya una variación en los precios internacionales. Todo este combo de factores puede animar a los productores a sembrar más, teniendo en cuenta que el maíz, la tecnología que tenemos en maíz, permite estirar la fecha de siembra hasta diciembre. De hecho, siempre está, en cada campaña que pasa en los últimos 3-4 años, se está incrementando el porcentaje de maíz tardío que se cosecha. Ya no se cosechan las fechas tradicionales de octubre, sino que la decisión de siembra se estira hasta diciembre. Y hablando de mercados y precios internacionales, vamos a cerrar con el USDA. Ayer finalmente se conoció el informe de oferta y demanda mundial. ¿Qué pasó? Lo que estaba previsto. Hubo subas para la soja, puede haber stock mayores de soja, y hubo algunos recortes para maíz. ¿Y cómo reaccionó el mercado con esto? Reaccionó con lógica. Hubo algunas bajas en las posiciones más cercanas de soja y algún leve incremento en maíz.
Así que bueno, hay que esperar igual qué pasa la semana que viene con los precios en Chicago, pero de un mes a otro va a estar en esta tónica bajista los precios. Ahora vamos, como estamos anunciando anteriormente, a la segunda parte de la entrevista con Rodolfo Rossi. En la primera parte, el presidente de Axoja y breeder de Nidera nos estuvo hablando sobre las tendencias en soja, manejo de malezas, elección de varietales, grupo de siembra, ambiente y muchas variables que hacen a la producción. Ahora vamos a pasar a otra tónica y Rodolfo nos va a contar qué podemos esperar para esta campaña de soja 15-16, que como bien decíamos, se tiene varios puntos a analizar, no solamente lo productivo, lo climático, sino también lo económico, lo político. Tengamos en cuenta que en plena siembra va a haber elecciones y esta soja se va a cosechar con otro gobierno. Así que vamos a ver qué es lo que nos dijo Rodolfo Rossi sobre las proyecciones y el pronóstico para la próxima campaña de soja. Vamos a anotar. Contame un poco de tu perspectiva. ¿Cómo ves que terminó esta campaña productivamente y qué te parece que va a ser la próxima? O sea, siempre desde el punto de vista productivo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista productivo fue una campaña excepcional porque ha ayudado enormemente el tema climático. O sea, ha sido un año casi perfecto en la mayoría de las regiones para la soja. Pensemos que nosotros estábamos, o los estimadores hablaban de 57 millones de toneladas hasta el 10, 15 de febrero. Recuerdo que a mí me preguntaron de alguno de los medios y yo decía, puede ser más, puede ser menos. La soja se define entre el 10 de febrero y el 10 de marzo, por supuesto ayudada con todo lo que veníamos en la previa, ¿no? Y a partir de ahí, esos próximos 30 días fueron casi perfectos para el crecimiento de soja, salvo que a nivel de lote hemos tenido algunos problemas, evidentemente, o en algunas regiones, como el sudeste de Córdoba, que han impactado negativamente. Pero bueno, hemos logrado rendimientos récord en regiones, pero por mucha diferencia. O sea, tenemos regiones del oeste de bonaerense con 5.000 kilos, 5.500, tenemos, bueno, el norte argentino estuvo en general bien, ayudó también lo que es Entre Ríos, y entonces esto marcó lo que yo diría un salvavidas para lo que es el cultivo de la soja fundamentalmente, porque los costos estaban limitando la rentabilidad a una zona muy cercana al puerto de Rosario, y bueno, esto le dio una soga muy fuerte y bueno, una recomposición, digamos, por lo menos de una rentabilidad. Que bueno, pensando en la próxima campaña, creo que volvemos a foja cero, donde los números van a ser más difíciles, van a ser peores, son peores, donde hoy analizar, digamos, rentabilidad en soja a nivel país está prácticamente escasa o nula en la mayoría de las regiones. O sea, que vamos hacia más superficie de soja, hecha con menos tecnología, rezando de que pase algo en la cosecha americana. Y bueno, una situación parecida al año anterior, pero se me ocurre mucho más complicada desde el punto de vista de costos, ¿no? Entonces, bueno, climáticamente se espera un buen año, no sé si igual al anterior, pero todos los pronósticos hablan de un niño atenuado. A veces tenemos, como siempre, excesos en algunas regiones, déficit en otras. Eso es lo normal, así que bueno, veremos cómo pasa. Pero bueno, desde el punto de vista de la implantación de cultivo estamos igual o peor que el año pasado. Esa es una realidad concreta, ¿no? Empieza una nueva campaña agrícola en lo que es la gruesa y las empresas de maquinaria agrícola se están presentando con lo mejor que tienen. Así que podemos ver tolvas, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras. Y sobre este tema de pulverizadora, vamos a hablar con José Morena. Él es el gerente de marketing de la firma santafesina PLA y nos va a contar cuáles son las novedades para esta campaña en pulverización y en sembradoras. ¿Qué tal, José? Buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por comunicarse. No, gracias a vos, José, por tu tiempo. Contanos qué es lo que presentan desde PLA este año, teniendo en cuenta que ya está arrancando los motores la campaña gruesa. Bueno, nosotros lo que hicimos es un trabajo de desarrollo de producto muy importante a lo largo del año pasado y principio de este año, y estamos presentando un producto innovador, una pulverizadora con transmisión Power Shift, significa cambios bajo carga, es decir, la unidad no posee embrague, con lo cual independiza mucho la parte de uso del operador, la comodidad de manejo, el mantenimiento preventivo. Es un producto que realmente nos ha dado
grandes satisfacciones a lo largo de los últimos meses, donde fuimos presentando una unidad de test drive en distintos puntos del país, y realmente entendemos que va a ser una revolución en el mercado de pulverizadoras. Esta unidad ya se ha sido probada con productores. ¿Cuál es el resultado que están viendo ustedes de la empresa? Sí, ya la unidad ha tenido un periodo de prueba durante gran parte del año pasado y este, y comercialmente ya se ha lanzado al mercado con 50 unidades que ya se están entregando a los productores para esta campaña. Y bueno, realmente, ya te digo, con una gran satisfacción, porque es un producto innovador, es un producto que a nivel de Sudamérica somos la única empresa que está equipando estas transmisiones nuestras pulverizadoras y pulverizadoras al mercado, con lo cual realmente entendemos que a la oferta que ya teníamos con transmisiones automáticas, esto complementa una oferta muy variada, no solo a nivel mercado local, sino a nivel de comercio exterior. Claro, eso te quería preguntar. Si bien se están presentando las primeras 50 unidades, ¿en el mediano plazo tienen pensado introducir este producto en el resto del continente americano, por ejemplo, en Europa? ¿Cuáles son las...? Sí, este tipo de productos siempre se lanzan para el mercado interno y también después se ofrecen a nivel de comercio exterior. Ya hay unidades que se van a estar colocando en Uruguay, por ejemplo. El mercado americano tiene la particularidad que gusta mucho la transmisión automática, donde ya hace 3 años que estamos vendiendo unidades, y entendemos que es el producto ideal para ese mercado, sumado a las transmisiones hidrostáticas. No obstante, va a ser un producto de desarrollo mundial, disponible para todos los mercados, no solo de Mercosur, sino del resto del mundo. Y José, una de las tendencias muy visibles en maquinaria agrícola es que los fierros son cada vez más grandes y más inteligentes. ¿Cómo están ustedes con el tema de ancho de trabajo, nuevos materiales y agricultura de precisión? Bueno, mira, lo que es ancho de labor, nosotros tenemos una oferta muy variada, en donde tenemos equipos con barras metálicas, barras de fibra de carbono y un desarrollo propio también de barras mixtas, o sea, una parte metálica y otra parte con fibra de carbono. En eso llegamos con unidades hasta los 40 metros de ancho de labor y entendemos que tenemos una oferta muy variado en cuanto a la capacidad de trabajo. Otra tendencia que se está dando muy fuerte es el control selectivo de malezas. En ese sentido, PLA está liderando en el mercado local, colocando equipos de control selectivo de maleza, especialmente en lo que es la etapa de barbecho. Hay dos marcas en el mercado mundial, Weedseeker y Weedit, donde, bueno, hemos hecho punta desarrollando nuestro producto, adaptando a las necesidades de esta tecnología, y ya hemos colocado una importante cantidad de unidades en el mercado argentino, que es un poco pionero. En el único lugar del mundo donde se venía utilizando este tipo de tecnología era en Australia, y rápidamente nuestro mercado ha adoptado ese tipo de tecnología, y en donde nosotros realmente estamos ampliamente sorprendidos por la gran demanda que hemos tenido. Claro, y esta demanda imagino que se basa en el problema que están enfrentando todos los días los productores a nivel de malezas, que es una de las grandes preocupaciones en esta campaña, además de lo climático, de lo político, del tema de precios. El tema de las malezas está muy presente en los productores, así que imagino que este producto va a tener mucha aceptación. No sé si ustedes por ahí lo ven así. Sí, además genera un impacto muy fuerte en ahorro de costos, porque tenemos productores o contratistas que ya están dando servicios con este tipo de máquinas que nos hablan de entre un 70 y 80% de ahorro de producto en la etapa de barbecho, con lo cual es increíble cómo genera autonomía en el producto, merma de costos operativos y, por supuesto, ahorro de producto en cifras importantes. Claro, porque el producto va donde está el problema. Es bien puntual. El producto va donde está el problema y además, bueno, por supuesto, empieza a haber otros productos, como bien vos decías, digamos, de mayores valores para controlar malezas, con lo cual, bueno, esa mejora de costos operativos trae aparejado que
se pueden utilizar otros productos de mayor valor. Está bien. Y ahora, José, saliendo de lo que es pulverizadoras, PLA también se caracteriza por sus sembradoras. ¿Cómo está la paleta de productos este año para los productores? Teniendo en cuenta lo que hablamos antes, que también va a empezar la siembra de soja, ¿no? Bueno, hoy ya tenemos una oferta muy completa. PLA siempre fue pionero en autotrailer. El autotrailer es un producto que es muy versátil, pero trae aparejado que algunos clientes nuestros que necesitaban mayor ancho de siembra estaban requiriendo máquinas de especialmente de transporte de punta. Y en ese sentido hemos hecho a lo largo de los últimos 2 años una importante inversión en desarrollo de producto y hoy tenemos una oferta muy completa, tanto en autotrailer de grano fino y grueso, sembradora de tiro de punta de grano fino y de grano grueso, y por supuesto, en máquinas que inclusive llegamos hasta 33 líneas de siembra a 52 en transporte de punta, con lo cual, la verdad que hoy a lo largo de los últimos 18 meses podemos decir que tenemos una oferta muy, muy completa, que antes no la teníamos. Está bien. Y ahora, José, ya para ir cerrando, nos has hablado de pulverizadoras, de sembradoras, y ahora estaría bueno que nuestros espectadores sepan cómo se compran. Así que comentanos cuáles son los planes de financiamiento que tienen ustedes para los productores agrícolas. Bueno, hoy es realmente un momento muy, muy interesante porque se renovó la línea de inversión productiva en donde no solo Banco Nación, que financia el 13,5, sino hoy tenemos acuerdos con todos los bancos privados de primera línea, con tasas que inclusive en algunos casos estamos ofreciendo hasta el 9% de tasa fija en pesos a 3 años fija y 2 años variables, o sea, llegando casi a 5 años. Realmente son tasas muy, muy competitivas en un momento que si bien la coyuntura de precios sabemos que no está en el ideal, entendemos que esta tasa, que es prácticamente referenciada a los aumentos de costos de materia prima, son tasas prácticamente neutras o negativas, con lo cual entendemos que es un momento muy, muy importante y vislumbramos un semestre interesante donde es increíble en las últimas semanas hemos recibido importante cantidad de propuestas de pedidos de proformas para presentar en los bancos, con lo cual le decimos a los clientes que quienes estén con ganas de hacer un cambio de unidad, incorporando transmisiones Power Shift o transmisiones automáticas, hoy PLA tiene una oferta muy competitiva, con acuerdos hechos con todos los bancos de primera línea y por supuesto con Banco Nación, donde nos financia por ser producto nacional al 13,5%. Está bien, perfecto, José. Muy claro el testimonio. Hay buenos productos y hay muy buena forma de comprarlos. Así que esperemos que que tengan una muy buena campaña. Muchas gracias por la comunicación, José. Será hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse conmigo, con la empresa. Agradecer de estar presentes en este momento. Bueno, nos vemos, José. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y para el final, lo prometido, una nota de color para descontracturar un poco este sábado. Vamos a hablar con el médico veterinario Juan Insaguarat. Él es un veterinario de larga trayectoria, reside en Saladillo y cada año en la muestra de Palermo en La Rural forma parte de la Guardia Veterinaria desde hace casi unos 30 años. Estuvimos hablando con Juan y él nos contó el detrás de escena, qué es lo que pasa en La Rural, lo que no se ve, porque uno cuando va, ¿qué ve? Ve las máquinas, ve los animales, pero no ve el detrás de escena con los animales, porque más allá de la muestra siempre hay incidencias veterinarias, hay partos, hay enfermedades y ellos tienen que estar muy atentos y muy listos. Vamos a ver la nota con Juan. Contanos un poco cómo es el día a día en esta guardia, qué es lo que se ve, cómo es un día de trabajo en la guardia. Mirá, nosotros tenemos un día bastante largo, aparte tenemos guardias nocturnas. Gracias a Dios yo ahora ya no las hago porque hace 28 años que estamos en esto. La guardia está compuesta por 5 veterinarios, somos 4 en el día y 1 en nocturno. Así que los chicos, que son 2 juniors, se van turnando en las guardias. El trabajo es bastante, bastante arduo. Nosotros hacemos emergencias veterinarias en todo lo que está en Palermo. Son animales, por ejemplo, como los bovinos, como los equinos, los cerdos y también aves. Los animales se enferman.
El tema de los animales es que cuando llegan al predio, lo primero que hacen es se enfrentan con un ambiente totalmente atípico, directamente no es lo que ellos están acostumbrados a vivir. Entonces, lógicamente, se estresan. Nos estresamos nosotros, te imaginas los animales. Así que encuentran condiciones adversas, como por ejemplo el agua, no es el agua que consumen en el campo, acá tienen bastante cloro y eso les produce algún que otro disturbio digestivo. Nosotros estamos corriendo por detrás de los animales y de los casos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas o un poco más, a veces nos tenemos que quedar por algún caso. Y en estos 28 años que has estado acá, ¿hay algo así que recuerdes especialmente de estas guardias? Una guardia nocturna, me imagino. Sí, en una guardia nocturna nos pasó algo, bueno, tenemos muchísimas, pero muchísimas anécdotas, pero la que más recuerdo es una vez llegamos a la guardia, estábamos en la guardia y un señor, que es un cuidador de toros, un cabañero, vino en un toro y nos decía que lo atendiéramos, que estaba con problemas. Entonces, cuando lo vimos, él venía montado en el toro. Eran otras estructuras, no era esto. Antes había galpones mucho más largos. Así que, bueno, nos llamó la atención, pero bueno, el cabañero venía con algunas copas de más, porque a la noche, viste, hay algunos problemas de ese tipo. Muy al estilo cowboy, parecía. Claro, no, venía con un toro Hereford de 1000 kilos, 1200 kilos creo que pesaba, así que era una bestia el toro, y nosotros, bueno, pensando en que el toro realmente no tenía nada, el cabañero lo que tenía ganas de festejar, no sé qué problema tenía. Y así llegamos al final de QM Agro, a este cuarto programa. Estamos como en esas parejas que recién empiezan a salir y cuentan los días. Y bueno, nosotros contamos los programas. Y la verdad que estamos muy contentos. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado hoy este sábado del programa. Y los esperamos el próximo sábado en QM Agro con toda la actualidad del campo a nivel provincial y nacional. Nos vemos. Muchas gracias.